Él nos levanta a nosotros. He'll raise us up. Para que tengamos seguridad. So that we have security. Así es que dice la Biblia también, no deis lugar al diablo. The Bible also reminds us not to give place to the devil. Ay, qué tal, y qué tal, y qué tal si esto, si el otro, qué pueda pasar aquello, qué tal, qué tal. Ay, what about this, and what about that, what if this happens over here, what about that? Ten confianza. Dile, Señor, tú estás conmigo. Say, Lord, you are with me. Todo bajo control. Everything's under your control. Todo está bajo control. Everything's under your control. Todo está bajo control. Everything's under your control. Aunque el enemigo diga que no. Even when the enemy tells you no. Sí, es sí. It's yes. Dios está contigo. God is with you. Él está con nosotros. He is with us. Dile, Señor, yo ande donde ande. Say, Lord, I go where I go. Vaya donde vaya. Wherever it is that I go. No me dejes. Don't leave me. No me dejes aquí. Don't let leave me. El día que tú vengas por tu iglesia. The day that you come for your church. Aquí estoy yo. Here I am. Vaya volando en un avión. Go flying in an airplane. O esté por allá en una isla. Or go to an island. O esté en mi país. Or to be in your country. O esté dormido. Or to be asleep. O esté trabajando. Or to be working. Manejando. Driving. Vaya donde vaya. Wherever it is you go. No me dejes. Don't leave me. No me dejes. Don't leave me. No me dejes. Don't leave me. Porque yo soy tuyo. Because I am yours. No me dejes. Don't leave me. No me dejes. Don't leave me. It's a tiny little Jewish kid. Thanks. No me dejes. Don't leave me. ¿Sabes cómo? You know how? ¿Se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? You remember the parable of the 10 virgins? ¿Cuántos se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? How many of you remember the parable of the 10 virgins? Había 10 vírgenes. There were 10 virgins. 5 prudentes. 5 were prudent. Y 5 insensatas. And 5 of them were stupid. ¿Qué es insensatas? Foolish. Foolish. Le llegó el agua de coco a la cabeza. ¿Qué pasó? Por tanto bueno se ya la vio y no durmiendo. Tanto coco que comió. El coco. Las 10 vírgenes. The 10 virgins. De eso me habló el Señor. That's what the Lord spoke to me about that. En uno de los días que estaba sentado en la silla, ahí en una silla junto a la playa. In one of the days that we were sitting there on the in the chairs by the beach. Yo dije, ¿pero por qué? And he said, why? Y empezó a venir eso a mi corazón. And this began to come to my heart. Yo ya he predicado de las 10 vírgenes. I've preached about the 10 virgins. Pero me empezó a llegar. But it came to me. Y me preguntó, ¿sabes por qué son 5 prudentes y 5 insensatas? Do you know why there's 5 that are prudent and 5 that are foolish? ¿Por qué? Why? Digo, porque 5 te sirven y 5 no te sirven. Well, because 5 work and 5 didn't. Dijo, no. No. Las 10 eran cristianas. The 10 of them were Christians. Las 10 representan a 10 cristianos. The 10 of them represent 10 Christians. 5 de ellas. 5 of them eran guiadas por el Espíritu de Dios. Were guided by the Holy Spirit. Y 5 and 5 no les importaba la presencia del Espíritu Santo en ellas. The Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit was not present. Mi boca se abrió así. My mouth fell open. ¿Cómo, cómo, cómo? What? Y empezó, hace cuenta que empezó a traerme el mensaje y la palabra a mi corazón. And it was the message of the word began to come into my heart. Esa, explícame, tengo que saber. Said, speak to me, I need to know. Dijo, las 5 que eran guiadas por el Espíritu de Dios. The 5 of them were guided by the Holy Spirit. Tenían aceite en su vida. They had oil in their life. ¿Qué representa el aceite? What does the oil represent? La unción. Anointing. ¿Qué es la unción? What is the anointing? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. 5 de ellas. 5 of them. 5 cristianos. 5 Christians tenían el Espíritu de Dios. Had the Spirit of God. Y escuchaban la voz de Dios. And they heard the voice of God. Cuando Dios les decía, hijo, perdona. When they heard the Lord say, daughter, forgive. Hijo, ama. Daughter, love. Hijo, haz esto para mí. Son, do this for me. Cuando iban a hacer algo que no era agradable a Dios, el Espíritu Santo les decía, no lo hagan. Then when they were going to do something that wasn't pleasing to the Lord, the Spirit told them, don't do this. 5 personas que eran guiadas por el Espíritu Santo. 5 of the people were led by the Holy Spirit. ¿Qué crees? What do you think? Ellas, a través del Espíritu, that they, through the Holy Spirit, se dieron cuenta. They took into account que a lo largo, from afar, from afar, su maestro pasó. That the teacher was passing. Era la noche. It was the night. Era la medianoche. It was the middle of the night. Y estaban cansados los 10 cristianos en ese cuarto. And the 10 of them were tired in that room.
y dice la Biblia que cinco de ellos ya no tenían aceite. And it says the Bible that five of them did not have oil. No tenían Espíritu de Dios en ellos. There wasn't the Holy Spirit in them. Cuando pasó su maestro. The one that the teacher came by. Si él fuera un ser humano, tú lo puedes captar. If you're just a human, you can capture you can things. Capture you can understand things con la manera humana. With the human aspect, pero you can capture it. La Biblia dice que él es espíritu y es vida. But he says in the Bible that he is spirit and he is life. Dice también, it says also, que las cosas de Dios, that the things of God, se deben de discernir por el espíritu. That the things of God are discerned through the spirit. Si tu espíritu no está activado, if your spirit is not activated, no vas a poder detectar, you're not going to be able to detect, cuando Jesús venga por su iglesia, when Christ comes for his church, te vas a quedar, you're y vas a decir, ¿y dónde está? You're going to say, where is it? Jesús no ha venido. Oh, ¿dónde gone? Están mis hijos? Where are my kids? ¿Qué pasó? What happened? No pudiste discernir. You won't be able to discern que tu maestro vino por su iglesia. That the master has come for his church. ¿Tiene sentido esto? Do you understand this? Las cosas del Señor solo se disciernen a través del Espíritu de Dios. That the things of God are only discerned through the Spirit. Esto nos habla. This speaks to us. En el corazón. In the heart. Que tenemos que vivir. That we have to live. Una vida. A life. Activada en el Espíritu de Dios. Activated in the Spirit of God. Tenemos que amar al Señor. We have to love the Lord. Tienes que tener el Espíritu de Dios a toda hora en tu vida. We have to get the Holy Spirit. Para que puedas discernir. So that we can discern. Cuándo es que Él viene. When it is He's coming. O qué es lo que Él está haciendo. Or where it is He's doing. O cómo está hablando. Or how He's speaking. O lo que está aconteciendo a tu alrededor. Or what is taking place around us. La Biblia dice. The Bible says. Que para el impío. That para el impío. For the sinner. For the sinner. Las cosas del Espíritu son locura. That the things of the Holy Spirit are craziness. ¿Verdad que sí? Right? Pero al espiritual, but to those who are spiritual, las cosas del Espíritu es como conectan contigo. The things of the Spirit connect with you. ¿Está claro este punto? Is this point clear? Tienes que tener una razón. You have to have a reason. Tienes que ser de una manera. You have to be in a fashion. Para que si Cristo viene, that if Christ comes, tú lo puedas discernir. You can discern. Y seas and know, como las cinco vírgenes prudentes, like the five prudent virgins, que tenían sus lámparas encendidas. That they had their lamps lit. Tenían aceite en sus lámparas. They had oil in their lamps. ¿Qué significa? What does that signify? Tenían el Espíritu de Dios. They had the Spirit of God. Jesús dijo, God said, yo me voy, I go, pero no los dejaré huérfanos. But I'm not leaving you alone. Les enviaré el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. I'm going to send you the Holy Spirit that will guide you. Hay un Espíritu. There's a Spirit. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. El que nos guía. That guides. El que te dice qué está bien y qué está mal. That guides you what is good and what is bad. Yo sé que aquí hay personas. I know that there are people here. Que el Espíritu de Dios. That the Spirit of God. Te ha estado diciendo. Is telling them. Deja de hacer eso. Stop doing this. Deja de hacer eso. Stop doing this. Deja de vivir como estás viviendo. Stop living the way you're living. ¿Sabes por qué Él te dice eso? Do you know why I tell you this? Porque Él quiere preparar tu vida. Because He wants you to prepare your life. Permítele al Espíritu de Dios. Permit this Holy Spirit. Que te prepare. That will prepare you. Que te llene. That it will come over que you. Que te bendiga. That it will bless que you. Use tu vida. That will use your life. Para que tu vida tenga sentido. That your life would have meaning. Y no seas como las vírgenes insensatas. And you wouldn't be like the foolish virgins. ¿Para qué sí? Right? Que no captaron. They don't capture. No miraron. They don't see. No sintieron. They don't feel it. Cuando su maestro pasó. When their master walked by. Para las bodas. For the wedding. Del Cordero. The Lamb of God. Sí. Hay una boda. There is a wedding. Que nos está llamando. That is calling us. Hay una boda que va a haber. There is a wedding. Con los hijos de Dios. With the sons of God. Pero el novio va a venir. But the bride will come. El novio va a pasar. The groom will pass by. Sí, cuando yes. Menos lo pienses. When the least that you think of it. Cuando menos lo sientas. When the least that you think debemos estar preparados. We need to be prepared. Prepárate. Prepare yourself. No hay tiempo que perder. There's no time to be lost. Ama a tu Señor. Love your Lord. Sírvelo. Serve Him. Ámalo. Love Him. Pon aceite en tu vida. Put oil in your life. ¿Saben una cosa? Do you know something?
Yo conozco al Espíritu Santo. I know the Holy Spirit. Es tan gentil. He's so gentle. Tan hermoso. Beautiful. Tan precioso. Precious. Tan bello. Beautiful. Tan bellísimo. Beautiful. Tan bello. So beautiful. Y déjame ver si la encuentro aquí. Vamos a Isaías. Let's go to Isaiah. Tan solo abre tu Biblia en el libro de Isaías. Just open your Bible to Isaiah. A mí, aquí Dios, el Señor me dio una promesa. God gave me a promise, and so show me here. Y déjame ver si está aquí. Ahorita les digo. Ahorita la encuentro y ahorita se las doy. Hay una promesa, déjenme ver, yo sé que la subrayé. ¿Cuántos hallaron algo bonito ahí? Síguele buscando, síguele buscando, pero hay algo bonito ahí para tu vida. Si alguien se lo trae en mi teléfono de divorcio, creo, en la Biblia de mi teléfono. Dice así para que lo veas. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura. Búscalo. Yo lo subrayé y ahí está. Isaías 33, 17, ¿lo tienes? Isaías 33, 17, look there. Léelo en español y léelo en inglés. En inglés. Your eyes shall see the king in his beauty, and they shall behold the land that is very far off. Se me perdí aquí, ya lo hallé. ¿Qué dice? Dice, fíjate, estaba hablando con él y en esos momentos que llega como inseguridad de que yo la haré, Señor, tú, si esto pasara, algo, ¿qué seguridad tenemos que podemos ir a ti, que tú vas a estar con nosotros? ¿Sabes qué? Cuando abro la Biblia y mis ojos se fueron a esa promesa, me quedé así porque me llegó hasta lo profundo. Mira lo que dice. Dice, tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. We were sitting there and meditating on the things that we had learned, and that fear, that nervousness comes over, and opened up the Bible for a promise or to read the word, and there my eyes fell on verse 17. And it says, your eyes shall see the king in his beauty, and they shall behold the land that is very far off. ¿Cuándo eso puede ocurrir así nomás de la nada? When can this happen? ¿Qué otro versículo bíblico puedes ver algo así? What other verse would you see like that? Cuando tú estás pensando en ello y pidiéndolo al Señor. When you're thinking of the things of the Lord. Y Dios te lleva ese versículo. And he takes you to a verse. Eso te da seguridad. That gives you security. Cuando dice tus ojos. When he says your tus eyes. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Your eyes will see the king in his beauty. Y verán la tierra que está lejos. And you'll see a land that is far off. Hay una tierra lejos. There is a land that is far. Está la nueva Jerusalén. It's the new Jerusalem. El final de la tierra donde vas a vivir. The end of the earth we will live in. Saca tu pasaporte. Pull out your passport. tu nacionalidad el Señor te la va a dar.
your nationality in the Lord. Él va a ser el jefe de la migración de allá. He'll be the boss of immigration there. Tú te identificas como hijo de él. Be identified as the son of him. Y tú vas a poder entrar a esa tierra. And you'll be able to enter into that land. Donde vas a poder morar por toda la eternidad con él. Will you be able to be with him for all of eternity? Lean conmigo todos una vez más esa promesa. Read si la tienes ahí. Isaías 33:17. Isaiah 33:17. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura. Hay un rey en la hermosura. Their eyes will see the king in his beauty. There is the king in all his beauty. Y dice, y verán la tierra que está lejos. And you'll see the land. You shall behold the land that is very far off. ¿No es una promesa tan tremendo? Isn't that a tremendous promise? ¿No es una promesa que te da seguridad para Dios? It's a promise that gives you security in God. Si él la puso ahí es porque él nos quiere dar seguridad. If he put it there, it's because he's wanted to give us security. En él. In him. Porque en él hay seguridad. Because in him is security. En él somos seguros. There, in him, only in him we are en sure. En él estamos seguros. In him we are secure. ¿Cuántos tienen algo aquí? How do you have something here? Vida, ropa, algo que tengas. Life, clothes, something you have. Todos tenemos algo aquí. We all have things here. ¿A quién se lo debes? Who do we owe? A él se lo debemos. ¿Por qué no te pones de pie? Why don't we stand to him? Todo se lo debo a él, please. Thank you, Katie. Vamos a ver en esta mañana. Let's look at this morning. Nosotros le debemos todo al Señor. We owe everything to the Lord. Le debemos todo al Señor. We owe all this. Marco Yaroide, remember? Thanks. Todo se lo debemos a él. We owe everything to the Lord. Por él y para él. For him and from him. Él nos ha dado las cosas. He's given us the things. Él nos ha dado las promesas. He's given us the promises. Él nos ha dado su bendición. He's given us the blessings. Por eso es que le amamos. That's why we love him. Lo bendecimos. We bless him. Le exaltamos. We exalt him. If you need help, ask Jose. You got it? Dile Jose. ¿Es Marco Yaroide o todo se lo debo a él? Todo se lo debemos a él. We owe everything to God. Si estás aquí, vamos a orar en esta mañana. We're here, let's pray. Pedirle al Señor. Ask the Lord. Que su gracia venga sobre nosotros. That his grace will come over us. Que venga sobre nuestro corazón. That will come over our hearts. Nuestra vida. Our lives. Y le adoramos. And we pray. Le alabamos. And worship him. Le exaltamos. Exalt him. Porque él vive. Because he lives. Porque él es grande. Because he is great. Porque él es hermoso. Because he is beautiful. ¿Sabes a través de esta alabanza? Worship song. Pídele al Señor. Ask the Lord. Que él motive tu vida. That he would motivate your life. Que levante tu vida. He would raise up your porque life. Lo que tú tienes es de él. Because what you have is from him. Por él y para él. From him and for him. Adora al Señor. Worship the Lord. Adora en esta mañana. Worship him this morning. Así es. Todo se lo debo a él. Sí, Señor. Dime. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Dile, dile en esta mañana, dile, vamos. Todo se lo debo a él. Todo se
Todo, a ti te lo debemos, Jesús. A ti te lo debemos, Padre. A ti te lo debemos. Gracias. ¿Cuántos vinieron atribulados hoy, cansados? Adóralo. Adora al Señor. Oraciones a gracias, Señor. Gracias. Nunca me gusta sin respuesta o quedar en sufrimiento. Así es, Señor. Tú tocas al justo. Tú lo tocas, Señor. Para ti, Dios tiene algo grande para ti. Solo espera.
dices, como si el camino llega a su final. Así es. Para ti. Because God has a purpose for you. Amén. Amen. Quiero que sepan, I want you to know, de antemano, that mi esposa y yo, my wife and I, queremos agradecerles, we want to con toda nuestra alma, we appreciate con todo nuestro corazón, with all of our hearts, todos los que pusieron everything they put, una semilla, as a seed, para enviarnos a esas vacaciones. To send us on this vacation. Gracias. Thank you. Yo sé que la recompensa te viene de arriba. I know the recompense will come from above. Pero gracias. But thank aquellos que trabajaron arduamente haciendo tamales. Then those of you who worked hard making tamales. Y vendiendo cositas para sacar ese dinero para mandarnos para allá. And selling things to be able to raise that money. Quiero que sepas. I want you to know. Que la verdad la recompensa de parte de Dios va a ser grande para tu vida. That the recompense on the part of God will be great for you. Y gracias por enviarnos a un lugar donde pudimos descansar. And thank you for sending us to a place where we'll be able to rest. Y lo digo de verdad. And I tell you the truth. Porque muchas veces tus caminos no son los caminos de Dios. Because many times our ways are not the ways nosotros of God. Nosotros buscábamos fun y todo eso. We look for things that are fun. Y yo sé que Dios abrió puertas para nosotros ir allá para tranquilizarnos y el poder hablar en nuestro corazón lo que viene en estos próximos meses. And I know that God found a way to send us to a place where we'll be able to speak to our hearts. Así es que muchas gracias. So con todo nuestro corazón. Gracias.
Gracias y gracias. Gracias. Porque no quemaron la iglesia. Todavía la encontramos fuerte, viva. Para seguir predicando y seguir motivándote. Motiva tu corazón. Nuestro Dios es tan hermoso. Y Él tiene planes tan grandes para nosotros. Y yo estoy emocionado por los próximos días. Lo que Dios nos dé de hablar, para hablar, para motivar la iglesia. Para prepararnos para las bendiciones que vienen de parte de Él. Dios nos bendiga muchísimo. God bless you very much. Cada persona que nos ayudó en cualquier área de hacer aquí en la iglesia, Dios los bendiga y gracias. For every person who helped in any area of this church, thank you. Dios los cuide. God watch over you. Y en forma de recompensa los invitamos el martes. And in form of recompense, we invite you on Tuesday. Para poder, estamos viendo la película de David. We'll be watching the movie of David. Y poder disfrutar de algo todos juntos, ¿ok? And we'll be able to enjoy something es que nos esperamos el martes. Dios los bendiga muchísimo. I wait for you on Tuesday. God bless you. Vamos a orar para ser despedidos. Let's pray to close the service. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord God, that you help us to stand firm in you. That we put our faith and our trust and our belief in you, Lord God. That this time, Lord Jesus, that we would be strong in you, Lord Jesus. We would not waver. We would not be of double-mindedness, Lord God. But we are firm in you, Lord Jesus. And I just thank you, God, that you watch over us. You guard us this week, Lord Jesus. Release your anointing to flow over our congregation, Lord God. Release it to flow in our hearts and in their lives. To manifest yourself in them, Lord Jesus. We thank you. We thank you, Lord God, that you release your anointing over them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Be blessed.